Es la sopa favorita de Fatih. Sé que se la va a devorar. Luego me acompañas. ¿Y a dónde iremos? Iremos a visitar a Nefes. ¿Y Fatih? Su madre está aquí. ¿No quieres perder ni un segundo de su compañía? Claro, yo misma te dije que no lo dejaras solo. Pero es bueno que los hombres extrañen un poco. Qué gusto de verlo. Interrumpí su lectura. Lo lamento mucho. ¿Pero qué dice? Adelante, por favor. Asiento. Muhammad Iqbal. ¿Leyó ese libro? Tuve la intención de hacerlo, pero mis ojos no pudieron. Cuando mis ojos se resistieron, mi intención quedó anulada. No le voy a mentir, señor Osman. No tiene sentido alardear. Perdemos tiempo en tonterías. El universo cabe en las personas, pero nosotros no cabemos en el universo. Es tan extenso. Es verdad, es verdad. Cuando mi cuerpo se agote y la vida se escape, sobrarán las mentiras y las falsedades. Cuando miro en mi interior y observo el infinito, descubro esa perfección y rechazo mi miseria. Es una bella reflexión. Estamos reflexivos. Mire, ahí viene un magnífico muchacho, siempre defensor de la verdad. Es un buen hijo y un buen esposo. Se ve que está cansado. ¿Cómo están? Bienvenido, hijo. Bienvenido también. Gracias, Fikre. Prepárate. Creo que debe estar listo. No, ya me voy, señor Osman. Descansa primero. Tuviste un largo camino por lo que se ve. Y te queda el camino de vuelta. Parece que algo anda mal. Algunas cosas. Algunas. No debió molestarse. No es nada, ya estaba listo. Gracias. Gracias. De nada, hijo. De nada. Ahora, loco Tahir, cuéntame. ¿Puedes liberar tu corazón? No es nada, señor Osman. Solo vine a visitarlo. ¿Sí? Así son los jóvenes. Ellos esconden sus heridas. En especial a desconocidos. Ya es hora. Es momento de irme. Pero no ha bebido su té. No puede retirarse. Lo lamento mucho. Los interrumpí. No te preocupes. Me debe una taza de té y una conversación. Cuando quiera, no hay problema. Nos vemos entonces. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Siéntate. We'll be right back.
Buenas tardes. ¿Cómo está, vecina? ¿Vamos a visitarla? ¿Habrá un café para estas amigas? Creo que mi sobrino está enfermo y le traje sopa. Y yo no supe así. Siempre es como una herida abierta. Duele cuando la tocas. No lo hagas. La vas a herir. Si le impones lo que tú crees correcto, le robarás su luz. Solo la vas a sanar si la dejas volar libre. Tú puedes. Eres un hombre joven. La verdad no sé qué debo hacer ni cómo comportarme, señor Osman. Le propuse alquilar un lugar para nosotros y estar tranquilos. Dijo que no, ¿verdad? Claro. Porque a ella no le preocupa la casa. Si fuera así, te daría mi llave y yo buscaría dónde quedarme. Pero ese no es el problema, ¿no? Nefes necesita raíces. Las personas necesitamos tener a qué aferrarnos. Tú lo tienes. Pero algo tengo que hacer para ayudar a mi esposa. Ahora no debes presionarla. Debes solucionarlo ella misma. Déjala tranquila. Ahora, tómala dulcemente de la mano, pero no conduzca sus pasos. Debe tener raíces fuertes, hijo. Tu esposa tiene derecho a crecer. Solo ayúdala. Ella me dijo lo mismo. Que la ayudara a crecer. ¿Lo ves? A veces pienso que debo hablar con la señora Sanille. Luego cambio de opinión. Como ya te dije, hijo mío, el orgullo es como una herida abierta. Si converso ahora con tu madre, se molestará conmigo. Nefes está en mi casa. No creo que eso le parezca adecuado. Quiero evitar problemas. Como ves, al igual que tú, tampoco tengo claro lo que debo hacer. Hay que saber esperar. Rezaremos por eso. Pediremos luz para tomar el camino correcto. Y lo vamos a lograr.